Va River, va a buscar el empate. Atención. Martínez. ¡Gol! ¡Gol de River! Lo hizo Borré, señoras y señores. 36 y medio. Empata River aquí en Porto Alegre. 1-1 el partido. Mediocre, viene el centro al área. ¡Borré! ¡Gol! River, Santos Borré. Santos Borré desvió la pelota en el camino y a balón detenido. ¡Qué minutos vamos a tener! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Dice Maidana, dice Pinola. ¡Gol! ¡Borré, Borré, 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 Borré! Creo. ¡Borré de cabeza! Creo que Borré, 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 Borré de cabeza. ¡Borré de cabeza la rosca del Piti Martínez para desacomodar a toda la defensa de Gremio! Me decía mi comentarista, es cierto, no vamos a reprochar muchas cosas. Es cierto porque además River tiene un tiro libre como para empatar el partido. A los 36 minutos, tocó de cabeza Borré. ¡Borré! River 1, Gremio 1. Y ahora, cualquier cosa puede pasar. No aguanta el bobo Piti Martínez. El Piti va. Piti, 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 amor de mi vida. Gol. Me quiero morir. En el final del partido en Brasil, así va Martínez. América del Piti Martínez, no lo pueden creer. Se abrazan en el banco de los suplentes, no lo pueden creer. Primero Santos Borré, casi de cabeza y de chiripa, y ahora el Piti Martínez de penal y por el VAR. No lo pueden creer, parece estar el destino marcado para que River juegue la final. Será con Boca, será de América, será del conjunto de Gallardo del Piti Martínez. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.